La Guardia Civil de Guadalajara procedió en la madrugada del martes a la detención en Azuqueca de dos personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. En el momento de la detención se recuperaron cinco calderas que acababan de sustraer de un camión que se encontraba estacionado en el polígono industrial La Ballestera, de Alovera. Estas detenciones han sido posibles gracias a la colaboración de un ciudadano que efectuó una llamada telefónica al puesto principal de Azuqueca, comunicando que había observado la presencia de un vehículo circulando por el polígono La Ballestera que le había infundido sospechas. Inmediatamente se personó en el lugar una patrulla del Servicio de Seguridad Ciudadana del puesto principal de Azuqueca que localizó el vehículo que había avistado el ciudadano cuando se disponía a incorporarse a la A2, por lo que procedieron a dar el alto al mismo haciendo uso de las señales reglamentarias, consiguiendo interceptarlo a la altura del polígono industrial de Miralcampo en la localidad de Azuqueca. Cuando los agentes se dirigían a identificar a los ocupantes del vehículo, su conductor realizó una maniobra brusca, iniciando nuevamente la marcha, haciendo caso omiso a los agentes y abandonando el lugar a gran velocidad, por lo que estos emprendieron su persecución, logrando interceptar nuevamente al citado vehículo. Una vez detenido el vehículo, su conductor abandonó el mismo y se dio a la fuga, siendo perseguido y detenido por uno de los agentes. El otro ocupante de la furgoneta también fue reducido y detenido por el otro agente. Una vez identificadas estas personas, se pudo comprobar que en el interior de la furgoneta transportaban cinco calderas dentro de sus cajas y con su etiquetado original. Ante la sospecha de que la mercancía pudiera estar robada, se realizaron averiguaciones entre los conductores de los camiones que se encontraban estacionados en el polígono de Alovera, dando como resultado que en el interior de un remolque se habían sustraído cinco calderas, tras haber rajado la lona que protege el mismo, coincidiendo los números de control del material intervenido con los albaranes que portaba el conductor. La Guardia Civil de Azuqueca instruyó diligentemente por la detención de dos personas de 37 y 27 años respectivamente, ambos con domicilio en Madrid y con multitud de antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, que fueron entregados junto con los detenidos en el Juzgado de Instrucción en Funciones Guardia de los de Guadalajara.